conectar unos momentos con el buen Kike. Veas que estamos ya, ahora sí, después de unas situaciones. Bueno, ya, ahí está, ahí está. Ahora sí, ¿sí nos escucha? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, agradecerle, a pesar de estas Sí, interconexiones un poquito complicadas, agradecerle su tiempo, don Enrique, por No, ya atender a tú. nosotros, a los superadictos. Ya me veo tan ruco, ¿eh? Don Enrique, dices, güey. No, bueno. Bueno, Enrique mejor, Enrique. No, no, con Nada más como que gustes. me gusta respetar las jerarquías. No, no, aquí Para los que andamos apenas echando. estamos empezando, a ustedes los vemos en un nivel importante. No, muchas gracias, pero todos estamos en ese mismo camino y hay que meterle. Ojalá que sea de interesante la charla, mis queridos amigos de Soqueradictos. Sí, así es. Y bueno, vamos a entrar rápidamente en detalles, estimado Enrique. Platíquenos, o platícanos más bien un poco actualmente, en qué proyectos estás, qué es lo que vienes, digamos, manejando dentro del campo de la comunicación deportiva. Mira, ahora estamos trabajando igual que hace ya casi más de un año y medio en Grupo Radio Centro, en el producto de la Octava Sports. Ha sido momentos muy complicados por la crisis que se sigue dando, se sigue viviendo, primero de salud y luego evidentemente económica, pero pues bueno, con muchas ganas de poder rescatar paso a paso todo lo que se había crecido con este proyecto para volver a emocionar, como decíamos nosotros, para transmitir la Champions. Ya estamos otra vez transmitiendo la Premier League. De hecho, ahorita está en el fonógrafo 690 de AM, vendrá la Liga MX, tendremos partidos de la Copa GNP, tenemos varios partidos, varias incursiones dentro de este universo para el lenguaje radiofónico de los eventos deportivos, la NFL. Así que estamos pues muy muy contentos y con ganas de saber que dependerá mucho de sacarnos la mejor versión de uno para poder estar trabajando. Para poder estar trabajando con todo. Y muy pronto también regresaremos ya al proyecto de Reacción en Cadena. Estamos también cerrando algunos detalles para poder regresar justamente antes de que arranque el torneo oficial del 24 de julio, poder estar de nueva cuenta en la pantalla de MBC TV y seguimos escribiendo la columna en el Universal. Y además también estamos también haciendo algunos que otros proyectos. Por ejemplo, en el proyecto de La Barra, el producto de La Barra, pues tenemos las transmisiones de La Jaula. Actualmente es un producto que salió hace 3 meses ya casi con la gente de Multimedios, con Eliodoro Hinojosa, con Willy González, con Carlos Velázquez de León, con Luis Castillo, con un servidor. También estamos haciendo de nueva cuenta La Barra, un producto que se hizo durante muchos años en Ibero 90.9, así que bueno, ahí vamos haciéndolo de todo. No nos hace falta vender mole los domingos, pero estamos en varios espacios disfrutando de lo que más nos gusta. Sí, la verdad es que es impresionante la cantidad de proyectos en los que estás metido. Yo me quedé y dije, vaya, no cabe duda que ese es el reflejo de cuando las personas realmente aman lo que hacen, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Siempre tener presente el ímpetu y el ánimo de querer emprender proyectos, ¿no? Y también apoyado tal vez de esta nueva situación, tú lo comentabas muy bien, la actual pandemia, ¿no? Nos hizo modificar muchas cuestiones, pero gracias a estas herramientas, pues bueno, nos ayuda a la cercanía de estar con el público, ¿no? Más que nada. Sí, dice el buen Roy Hernández, un buen amigo que era malísimo jugando fútbol. Dice, ese intento de periodista, no, bueno, no malo lo que le sigue. Esos americanistas frustrados de que siguen festejando esos títulos estilo Chabelo, pero bueno, me da igual. Ibero 99 es la mejor, ahí inició todo, fíjate, ahí inició el proyecto de La Barra. No, a la par ya también colaboraba y me dieron chance de aprender en el proyecto de Estadio W. Ahí arrancamos. Pero bueno, no sé qué. Aquí no sé si queremos darle la salida a los comentarios que lleguen o tú me dices, mi hermano, ¿cómo le damos? No, que la plática vaya fluyendo normal. Mencionaba un poco un punto importante para todos es conocidos que es un gran aficionado de Chivas, ¿no? Obviamente que a veces esa pasión traslada un poco las cámaras, ¿no? Yo me acuerdo a modo de aficionado, me acuerdo perfectamente, cómo usted precisamente con Gerardo Vázquez de León y Luis Castillo luego debatía, ¿no? Que si Chivas, que si América, ¿no? Es algo que se lo comparto porque cuando yo estudiaba la universidad, digo, hace poco terminé la carrera en comunicación, pues también me llegaba a pasar, ¿no? A pesar de no ser chivista, pero sí a veces como que te confrontabas, ¿no? Con los compañeros, porque la mayoría eran del América, entonces era como que, ¿para qué lado giro, ¿no? Sin tener que lastimar percibilidades, ¿no? Es algo que parece curioso, ¿no? Digo, yo respeto mucho, a mí me gusta que la gente identifique bien sus colores. De pronto creen que uno no puede ser objetivo, pero mira,
Tal es el caso que yo sigo bloqueado, por ejemplo, por Angélica Fuentes en redes sociales, cuando yo hacía todas las críticas hacia la señora, la otrora esposa del difunto Jorge Vergara. A Mauri Vergara no le estiman a veces muchos mis comentarios o las críticas que hago. O sea, soy alguien que, en términos cuando tengo que ser objetivo, cuando tenemos que dar el ejercicio periodístico, pues trato de hacerlo de la mejor forma, de la manera en la que, de la manera en la que compete, evidentemente, hacerla, como tú dices, el ejercicio de la comunicación. Pero de eso a poder decir que creo que le vamos a un equipo, pues yo no veo nada malo, ¿no? O sea, yo creo que son tiempos en donde podemos abrazar nuestras pasiones, nuestros gustos, para tener también una comunicación un poco más orgánica, más sensata, más transparente, ¿no? Antes estaban frustrados y terminaban haciendo y despotricando algunas cosas. Por ejemplo, hoy ponía en las redes sociales, en el Twitter, si Miguel Herrera era o no un técnico, un candidato para estar en el fútbol europeo, porque para mí lo es, ¿no? Y eso no tiene que ver que sea hoy uno de los símbolos del americanismo. Digo, es atlantista, pero no quita que sea uno de los grandes símbolos del americanismo, ¿no? Sí, a final de cuentas lo que se gana es, está claro, ¿no? Obviamente el profesionalismo es el que siempre debe de resaltar y sea la cuna de procedencia de los entrenadores y jugadores, pues siempre su calidad no va a estar indiscutida, ¿no? Y bueno, ya que empezamos a hablar un poco de los terrenos de entrenadores y del fútbol mexicano, ¿cuál es tu actual panorama de lo que percibes en el fútbol mexicano y qué es lo que le puede esperar a corto y mediano plazo, tomando en cuenta esta situación que, bueno, pues a todo el mundo vino a afectar? Es que yo creo que apenas están dando las soluciones. Sí, a veces hay mucha gente que se quiere anticipar, pero tenemos que ir de la mano de las instancias oficiales, de la Secretaría de Salud en este caso, que ha tenido un trabajo muy interesante el doctor Cortés Alcalá, de la mano con la gente del fútbol, con la gente del béisbol, que son las dos principales ligas que se consumen en nuestro país. Ya se anticipaba que mañana se estará diciendo que el béisbol no podrá ir porque su economía sí depende mucho de la gente que va al estadio, de la gente que consume la cerveza, el hot dog, el taco dentro del estadio de béisbol, a diferencia del fútbol que depende mucho su economía de los derechos de transmisión. Así que me parece que es una gran oportunidad que se vaya reactivando el fútbol con los cuidados necesarios, con los protocolos, y que no caigamos en politizar tanto los temas, porque están ahí politizados, que si Gatell no sabe, que si esto, que lo otro. Yo creo que hay que voltear a ver distintas partes del planeta Tierra para saber cómo tendremos que ir reactivando, ¿no? Y aprender, ¿no? La ciudad de Leicester City, el equipo está teniendo el 10% de todos los contagios del país, lo están teniendo en esa ciudad. Y hoy dicen que salió el presidente de la Premier League a decir, si no se puede jugar en la ciudad, se tendrá que jugar en otra ciudad, o se posterga un par de semanas hasta que baje un poco el nivel de contagio que hay en la zona. Entonces, creo que sí tenemos que estar entendiendo que vendrán muchas oportunidades para reinventarnos con la comunicación, cómo se consumen los eventos en vivo. O sea, es un reto interesantísimo que no se tienen las respuestas todavía, que se están trabajando en ellas y que seguramente muchas, tristemente, van a ser a prueba y error, ¿no? Sí, un claro ejemplo podríamos mencionar rápidamente la Copa GNP. Hace unos días, en un equipo tan importante como Cruz Azul, con un arraigo importante en el fútbol mexicano, reportaba muchos casos positivos, ¿no? Para ser un equipo, recordando lo que anteriormente había sucedido con Santos. Y de allí emanan las declaraciones del entrenador Charrúa, Robert Dante Siboldi, al decir: sí, vamos a jugar la Copa porque es un compromiso que hizo el club, la institución, puede echar mano de unos jugadores sub-20. Pero no esperen realmente mucha cosa de nosotros, ¿no? Allí atendiendo esa situación, esa problemática de no estar al 100% de acuerdo, de implementar un torneo de una mini temporada, si se puede decir, pero aún a sabiendas de que la situación todavía sigue siendo muy complicada en el país. Pues lo que pasa es que tampoco a 15 días va a cambiar, ¿no? Ya se nos avisó y parece que mucha gente no quiere escuchar que será una pandemia larga. Entonces, aquí más bien será ver cuáles fueron los errores que cometió Cruz Azul y que incluso sería muy importante que los compartiera a los demás clubes. Seguramente hubo, ¿se acuerdan que el jueves pasado Rafael Vaca y el Cabecita Rodríguez salieron cada uno a dar sus comunicados de que habían tenido, que habían dado positivo por coronavirus? Y de pronto cuando tú ves que ya son muchos, que incluso en el equipo y club femenil se dan 14 futbolistas contagiadas, pues bueno, creo que se le salió de control en la noria al equipo de Cruz Azul en sus dinámicas de concentraciones. Tiene que venir una curva de aprendizaje. Si me preguntas, la parte de organización debería de decir cuántos jugadores tiene Cruz Azul, si ya están todos de los que vayan a ser registrados o los que vayan a empezar a jugar este torneito GNP, si tiene más de 18 futbolistas.
o 19 futbolistas, porque ya Robert Ancelotti le dijo que jugará 45 minutos con un equipo, 45 con otros, para no ponerlo a exponer a sus futbolistas. Pues entonces, si tú tienes 22 futbolistas que están, pues, que están negativos, pues los otros tendrán que estar separados hasta que se recuperen, que es algo que tenemos que aprender en la nueva normalidad. O sea, un jugador no puedes poner por ese futbolista a todos de nueva cuenta en la cuarentena, ¿no? Tendrán que estar haciendo las famosas medidas y las pruebas rápidas a todos los futbolistas. De que va a haber contagios en la Liga MX. Eso ya es una realidad y es lo que tenemos que empezar a abrazar en este marco de la nueva normalidad. Nos guste o no nos guste, insisto, hagamos polaca o grilla o no la hagamos, ¿no? O sea, esto se irá reactivando poco a poco y el fútbol, pues tristemente, será a puerta cerrada seguramente gran parte del año, si no es que todo el año, ¿eh? Esa será parte de lo que tendremos que entender. Insisto, a diferencia del béisbol, el fútbol mexicano vive de los derechos de transmisión en un muy buen porcentaje, a diferencia del béisbol, ¿no? Sí, definitivamente, y eso va a repercutir en muchas situaciones, en pago de las plantillas, del staff, y tal vez yéndonos un poco a ese tema de la cuestión económica que va a ser un poco complicada para todo el país, y en especial en este caso del fútbol, el mercado de transferencias, ¿no? Ver cómo se van a ir gestando ciertos movimientos. Hace poco se hizo un movimiento que a todos nos dejó un poquito atónitos, ¿no? La salida de Talavera hacia Toluca con este polémico intercambio con Saldívar. Y una de las cuestiones que se llegaron a comentar fue precisamente el hecho de que Talavera no había accedido a rebajarse el sueldo, tomando en cuenta esta situación de que Toluca está buscando reacomodar sus finanzas, y fue por ello que la directiva choricera dio esa decisión, ¿no? De retirar a un símbolo como Talavera, un jugador que en la última década había sido importantísimo para el conjunto de la capital del estado de México, y que bueno, pues ahora se da esta situación, ¿no? Como a lo mejor un ejemplo de cómo la economía está afectando a los clubes. Ya, es lo raro es que Puma sí lo pueda pagar, ¿no? Cuando también están pasando por una de las grandes crisis. Que de entrada Puma siempre se dice que está en Evidentemente. crisis económicamente, ¿no? Es como parte de su speech para agarrar a Pumas y decir, ay, pobrecitos, ¿no? Puro canterano, ay, no, cositas tiernas, ¿no? Más bien, es cierto, creo que el futbolista, si no le entra el rol y que tiene ante la sociedad, pues muchos se cerrarán las puertas a sí mismos. Podrán estirar la liga de los contratos, es una realidad, podrán estirar la liga de la competencia, pero también es muy cierto que hay muchos clubes que están al borde del colapso, muchos, muchos, muchos. Entonces, si el futbolista no colabora, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin activos y ahí sí, esto va a ser un parón monumental. Así que la gran preocupación es, a ver, soy Talavera, soy un futbolista ya veterano, consagrado, es cierto que a lo mejor te doy una proyección financiera. Me acuerdo de las primeras declaraciones que decía el buen Pollito Briseño. No, es que yo ya saqué mi casa, que la. Pues güey, o sea, imagínate, no solo tú como futbolista profesional, el que tú me digas, el contador, el comunicador, cuánto nos hemos quedado sin chamba, ganando mucho menos. Y así está todo el país, así está todo el mundo. O sea, sí, de que estamos en un cambio de ecuación y de algoritmo en la economía, eso es una realidad. Si el futbolista se va a subir a él, habrá algunos que tendrán las puertas más abiertas y otros pues se las van a cerrar. También es una realidad que los grandes futbolistas pues van a seguir cobrando un dineral y son oportunidades para las economías fuertes o los equipos que tienen buen billete, buen villano para que justamente puedan pagar y hacerse más poderosos, ¿no? Era una de mis grandes dudas. Tigres y Monterrey, ¿qué van a hacer ahora? ¿A poco van a dejar ir a sus grandes activos? No, más bien al contrario, pues van a seguir invirtiéndole. Y ahí es donde se va a ver la gran diferencia entre Toluca hoy, entre los Pachuca, entre los Puebla y los equipos que a lo mejor pueden sortear con mayor capacidad su crisis financiera, ¿no? Sí, definitivamente. Si ya de por sí exactamente lo que comentas, el arraigo financiero ya estaba muy marcado, ¿no? Por ejemplo, hace rato salió una nota que la plantilla mejor valuada está cerca de 80 millones de euros, que es Tigres, y la segunda es Monterrey. Hay un margen muy abismal, ¿no? Que podremos decir, en el fútbol mexicano, los que mejor presupuesto tienen son los del norte. A eso suma la América, Cruz Azul. Por ahí tal vez Chivas, con todo y su buena inversión, que ya Mauri Vergara, y eso lo debes de saber perfectamente, dijo: no Sí, vamos a invertir más, vamos a intentar ahí lo de rentabilizar. Chivas es aguantar vara. Ayer hacíamos un ejercicio en Así Octava es. Sport de altas y bajas. Hasta parecía de broma porque las altas de los equipos hoy son del equipos del ascenso, expansión o como le quieran llamar ahorita al torneo de la segunda división del fútbol mexicano. Llega de expansión. O sea, en esta liga de expansión van a ser los principales refuerzos.
ahí van a estar, o sea, Querétaro, ¿no? Hoy Querétaro, ¿no? Imagínate, a Tijuana se llevó a lo mejor que Desmanteladísimo. tenía. ¿Con qué se va a reforzar? ¿Con qué lana? ¿Con qué ojos? Pero pues, si no hay descenso, nos la aguantamos, campechanita, papá. Nos aventamos 2 años tranquilos, compitiendo, campechaneando, y a ver con qué nos podemos llegar a reforzar. O sea, es uno de los grandes retos que seguramente va a tener el fútbol mexicano en general, sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. Y no por eso va a agarrar Tigres y va a decir, ay, no, pobrecito Querétaro, ¿no? Pues a ver, si agarro yo a Leo Fernández, que era lo mejor que tenía a poquito la liga, que despuntó bien con Toluca, venga, se digo, ya sabes que los regios le hacen a la mamada y sienten que es el nuevo Guiñac y que le pega como Cristiano Ronaldo. Salió a decir el señor Cora y su verdad que, bueno, son las bobadas que hay que estar escuchando de vez en cuando. Pues digo, también porque imagínate, llevamos 100 días, 106 días vendiendo humo, cara. O sea, vendiendo ahí, prendiendo el anafre para ver qué más podemos decir, ¿no? Pero bueno, oye, Nusa Pachuca, dice Marco Fabián, déjame leer unos comentarios que aquí están llegando, que creo que los leo. No, y también dice, el Claro, contrato de Luis Fuentes con claro. América, dice, ¿cómo están los protocolos para la liga? ¿Serán igual que en Europa? Muy similares, sí. Muchas felicidades, veas arriba las Chivas, ¿cómo crees que le vaya ese torneo a nuestro rebaño? Vayan anotando la fiesta para el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, para festejar con el Guadalajara. No sé si en Zoom de la Basílica o en algo que tendríamos que hacer todos, porque el Guadalajara estará ganando su estrella 13. Dice, me está ganando muchísimo esta entrevista, gracias. Milton Caraglio, sí, por parte de Cruz Azul. Cruz Azul con sus Hola, contactos Escuadrón acerca del Guardacamino. torneo GNP. Dice, ¿qué tan sensible es el tema de Renato Ibarra? Soy de los que. Soy de la idea que debe salir de la institución totalmente, pero pues creo que hay muchos que siguen avalando que golpeen a las mujeres. Creo que es terrible, la verdad, el mensaje. Y más la doble moral que Tiene dicen por razón. ahí, ni siquiera de doble moral. Pero bueno. Mira, se metió Sí, Jimmy, con no eso mames, se estás en puso. el partido, cabrón, Jimmy. No me asustes, güey. Pero bueno, ya. Saludos para el buen Jimmy James. Y rápidamente, antes de que termine esta entrevista, ¿qué poder esperar de la liga en el balompié mexicano? Que es una liga que ha dado mucho de qué hablar, pero que parece que poco a poco se va ya abriendo un camino en la cuestión ¿Cuál? deportiva del director. La liga del balompié mexicano, ¿qué podemos No. esperar de ella? No, ¿qué no puedes? ¿Qué? No, no sé, eso sí está rarísimo. Mira, ese tema, hasta no ver, no creer. Mejor, o sea, yo prefiero aguantarme, hasta no ver, no creer. Y qué bueno que Lalo Vacas llegue al equipo de la Ciudad de México y que por ahí De dos, hecho, ya tres es un figuras, hecho. Carlos Alcides, sí. O sea, qué bueno, ojalá que se abran las nuevas oportunidades, pero yo sí no sé de dónde va a salir la lana, cabrón, la verdad. Ojalá que Está muy encuentren un complicado el modelo. panorama. Pues es que, insisto, o sea, si no tienen billete los de la expansión, los de primera división, digo, yo sé que los otros dicen, no, es un modelo más baratito y todo, pero pues yo creo que va a estar más competitiva la Interclubes o la Liga Española, que no sé, de ese sí prefiero hasta no ver, no, hasta no ver, me gustaría opinar, porque Okay, claro, tampoco es hasta no ver, sí, válido claro. madrear o golpetear a mucha gente que está trabajando con mucho ímpetu, con mucha fortaleza, con mucha enjundia para decir, estos güeyes qué, ¿no? Y lo más fácil a veces en México es decir, ah, su dinero es de dudosa procedencia, ¿no? O sea, a lo mejor y sí, habrá que ver cómo se esclarecerá, se transparentará la liga y listo, ¿no? Golpear por golpear tampoco me gusta, así que hay que darles la oportunidad y el beneficio de la duda, ¿no? Hasta que no demuestren lo contrario. Sí, por supuesto, creo que hay que esperar y ojalá en hoy realmente pueda cumplir las expectativas que pues nos marcan, ¿no? Porque hay mucha afición, sobre todo donde no ha llegado el fútbol, llámese Acapulco ahora que ya anunció al Potro Gutiérrez, a Ensenada, entre otras, a Faisanes con el Cabezón Luna allí, y entonces habrá que darles oportunidad. Hay Y que ojalá y ver. sean proyectos realmente rentables. De entrada a ver quién los va a ver. O ¿No? sea, sí, te digo, es muy complicado. Muy, muy complicado, pero también es una etapa para generar oportunidades, ¿no? O sea, si de plano no empieza a gustar ya los de la expansión, cómo los están tratando, cómo se está trabajando, y se puede fortalecer, o se puede fortificar, o se puede desarrollar bien una segunda liga, pues ¿por qué no? ¿No? Al sol sale para todos, y a veces aquí en México operamos muy. Agarramos y es como nuestro balón, nuestra liga, nuestro pedazo de tierra y no, pues yo creo que hay que buscar oportunidades para todos. Sí, así es, yo creo que es acertado, mi estimado Enrique. Pero bueno, estamos ya casi llegando al final de esta breve pero agradable charla aquí en Los Soccer Adictos. Dinos rápidamente dónde te pueden encontrar los que nos están escuchando, nos están viendo, perdón, para que estén en contacto de todo lo que haces y toda la información que compartes. Mira, muchas gracias a las 5 personas que nos están viendo, que ya veo que es mi querido amigo Andrés Rodríguez y
Y Jimmy Sandoval, que debe estar diciendo qué minuto va en caliente, pero bueno, es broma, sé que se ve en distintos momentos, y muchas gracias Así es. No, por la al charla. contrario. Pero ojalá que nos puedan seguir todavía en la Octava Sports. Estamos en verdad con muchas ganas de volver a agarrar aire Es en y YouTube, agarrar ¿verdad? fuerza. YouTube, Facebook, sí, y bueno, el canal 8.1 de Televisión para el Valle de México. De hecho, a partir de hoy, para la gente que nos ve fuera de la República Mexicana, también ya estaremos saliendo en Grupo Radiorama, en radio, una buena alianza con el jefe Jerónimo Camberos. El programa estará ya saliendo en frecuencia deportiva para Guadalajara y tengo entendido que para otras plazas de la República. Y estamos trabajando también posiblemente unas alianzas en Monterrey, en Estados Unidos. Es decir, hay que moverle y hay que buscar también más oportunidades. Pero bueno, ahí andamos en la Sí, Octava la Sports, expansión. en Reacción en Cadena, que también ya va a regresar, y en el proyecto de La Barra, también con los cepillados, con la jaula, con Rec y con la barra ahí moviéndole un poco, ¿no? Ah, oh, pues perfecto, perfecto. Pues ahí está. Y ahorita, prácticamente terminando, te vas a programa de televisión, ¿no es así? Sí, tengo una sección de deportes en el noticiero con Luisa Cantú de 1 a 3, que también estamos dando para Luisa Cantú, para Rubén Luengas en el noticiero del Canal 8 y de la 88.1 de FM, también para los periodistas. Es decir, ahí andamos conectados casi todo el tiempo y todo el día, pero buscando nuevas oportunidades y que seguir haciendo lo que nos gusta, que es platicar, informar y emocionarnos gracias a los deportes. Sí, sin duda alguna, mi estimado Enrique Beas. Pues bueno, te agradecemos a nombre de todos los que conformamos Socaraditos el tiempo y pues esperemos que haya más adelante mayor oportunidad para seguir Oye, platicando y debatiendo sobre la actualidad del fútbol. tu compañero fue el ridículo que se ¿Dónde? puso la playera del Atlas, que salió con la playera y la Él fue el que... gorra. No, no, qué Es que él ridículos, ¿eh? transmitió ayer, él debe haber transmitido ayer y se quedó el video ahí guardado para que cuando lo puedas luego revisar, quieras ahí escribir un comentario, pues adelante. Pues sigan echando muchas ganas y no frenen. Aunque les digan que no, ustedes denle, y seguramente así Gracias, sí. salen los mejores proyectos, ¿eh? Mucho éxito. Claro que sí, mi estimado Enrique. Pues bueno, muchísimas gracias y pues ya no te quitamos más tu tiempo y te agradecemos de todo corazón. Un Que estén muy saludo. bien, cuídense. Hasta luego. Bye.